junto a nosotros Jaime Rabinet. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Hola, Gonzalo. Saludos a todos los panelistas. Un agrado estar de vuelta en este programa. ¿Quiere decir algo más? Pues yo le doy unos minutitos más, Jaime. ¿Le gustó el cambio de gabinete? ¿Algunas palabras a la Cámara 2? Voy a decir una cosa distinta. Dele nomás. El subsecretario Monsalve está en Bolivia hoy día. Y es muy importante porque por Bolivia pasan gran parte de todos los inmigrantes ilegales. Y en forma equivocada este gobierno dictó una resolución que impide repatriar a los que pasan irregularmente por Bolivia a Chile. Sí lo pueden hacer con el Perú. Lo importante, en mi opinión, es plantarle a Bolivia con claridad que no puede seguir permeando su frontera para la inmigración ilegal en Chile. Gran parte de todos los inmigrantes, el problema que hay en Arica, en Iquique, Antofagasta, en todo el país, viene porque Bolivia tiene manga ancha para que pase cualquiera. Creo que es importante pasarle este mensaje al subsecretario Monsalve para que ponga fin y podamos limitar la inmigración ilegal desde Bolivia. Ya. ¿Y algo va a ir así o se quiere guardar para después? Para después. Para después, perfecto. Después va... Le queda un año. Le queda un año. ¡Upa! Ahí está. Ya, la última invitada que tengo el día de hoy viene llegando de... Yo no sabía si venía de Palacio o de un funeral. Junto a nosotros, del partido... Perdón, Federación Regionalista Verde, Flavia Torrealba. Buenas noches, Flavia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Me gusta ver gente inteligente. Como siempre digo, uno siempre respeta los espacios donde concurren personas que están discutiendo por el bien de Chile. Por lo tanto, siempre es un agrado que haya conversaciones. Oiga, pero ¿de dónde venía que le gusta ver gente inteligente? En todas partes, donde yo me muevo, hay gente inteligente. En todas partes hay gente inteligente trabajando por Chile. Yeah. Por lo tanto, tengo una esperanza interesante, un alto nivel de esperanza de que vamos a poder resolver los problemas, por ejemplo, que nos está planteando la ebullición global en términos climáticos y que efectivamente hace que el Estado de Chile tenga que prepararse especialmente para este verano, que Dios quiera que no pase, pero por cierto que va a haber incendios, va a haber olas de calor donde gente va a morir y el Estado en su conjunto tiene que reaccionar rápidamente. Nosotros estamos pidiendo que Chile sea declarado en estado de emergencia climática para así, a través, ojalá, de un supraministro poder eficientemente allegar los apoyos a las comunidades, porque nosotros lamentablemente no tenemos ni la infraestructura común ni la vivienda de calidad adecuada para refugiar a la gente que va a correr más riesgos en este verano. Pero por cierto que también hay que destacar, hace algunos días se amplió una zona de protección de costa que para nosotros era muy importante. Yo te agradezco, lo habíamos hablado acá, me dijeron que la opinión pública también había hecho presión, tal como los movimientos de las zonas de Coquimbo y Atacama, así es que también colaboraron desde este espacio, digamos, para poder visibilizar la necesidad que había de aumentar las zonas de protección, sobre todo en el archipiélago de Humboldt. Esto nos acerca así una gota a la meta que tiene Chile. Nosotros tenemos una meta de 30% de superficie de costa marina protegida y quedamos con el 1,8. Pero bueno, vamos para adelante. Algo es algo. Así que les agradezco el espacio, por favor, porque Flavia ayudó esto también a fortalecer a la opinión pública en la necesidad de proteger unánimemente el Consejo de Ministros a la zona del archipiélago de Humboldt, que quedó para múltiples usos, es decir, va a poder haber actividad económica sustentable, economía a escala humana finalmente, y se va a proteger la biodiversidad riquísima que existe en la zona. Ya. Jaime. Perdona, Flavia. El punto es conservar, preservar, pero no dañar la economía. Y creo que es muy importante que, por ejemplo, la actividad portuaria pueda seguirse haciendo. Y hay una diferencia al respecto.
creo que va a ser muy importante que se aclare, porque dejar toda esa zona sin puerto puede ser extraordinariamente grave para la economía chilena. Jaime querido, hay un puerto en Huasco, hay otro en Coquimbo, sí, era absolutamente innecesario un megapuerto en una zona tan frágil como esta, y por cierto que nosotros tenemos una visión distinta de lo que es el desarrollo económico, tiene que ser a escala humana, porque estamos en un contexto de ebullición global. Pero no puede global. Sacrificar al ser humano, mira por ejemplo lo que ha pasado que con el hidrógeno verde en Punta Arenas, en Isla Riesco, por proteger unos pájaros, se para un proyecto de hidrógeno verde. Jaime, perdón, tierra rara en Concepción. Tú sabes el problema que tiene China, ha limitado la exportación de tierras raras para todo lo que significa la alta tecnología. Pero Jaime, pues ¿cómo bien, me dice que estamos protegiendo pájaros? Estamos protegiendo la corriente Humboldt de la que depende el ecosistema de Chile. Perdón, no estoy hablando de este proyecto. Total. Perdón, no estoy hablando. Es que el hidrógeno verde es eso. Nosotros tenemos el hidrógeno verde en Punta Arenas ha sido detenido en la Isla Riesco. Así es, mientras no se converse. Pero por favor, si hasta cuándo conversan. No, conversamos tanto no que no hay proyecto económico. Déjame decirte, tierra rara, vital para la exportación de Chile y para la alta tecnología. Por unos cuantos árboles paran el proyecto. Por favor, yo creo que no puedes sacrificar el bienestar de la gente hoy día por un eventual futuro que la tecnología siempre ha sido capaz de respetar. Jaime, nosotros estamos salvando a la gente, no estamos sacrificando a la gente. La gente se va a morir de calor. Con un crecimiento económico cero. Porque no hay, con un no crecimiento va a haber comida. Cero. Viene una crisis y nosotros no nos hacemos cargo de este tema. Ahí está la crisis alimentaria que viene va por a ser favor, severa. Lo que va porque a ser la terrible. Sequía que tenemos es violenta. Hay una migración pero forzada construye por represa, razones perdón, climáticas. Construye pero represa. ¿Cómo? Pero si eso es un discurso de los años 90, no, Jaime. Pero por favor, si las represas han provocado un daño ecosistémico brutal. Lo que pasa es que para mucha gente, como tú querías, Flavia, vale más la ecología que la persona humana. Pero para mí la persona es el centro. Da lo mismo cualquier otra cosa. Oye, Malthus decía lo mismo hace 200 años y por Dios que estamos bien. ¿Pero cómo vamos a estar bien perdón, si nos estamos muriendo? A ver, muriendo. Sí, la gente se está muriendo de calor, de la esperanza hambre, de los animales. Perdóname, la esperanza de vida de hoy día es 20% más que hace 20 años atrás. ¿Cómo me dice eso? La salud infantil es mucho mejor que antes en el mundo. Por favor, la cantidad de muertos que había antes era mucho peor. Jaime, la duración de la vida era parte, mucho menos. Es una por favor, parte, eso ha yo sido creo, a costa mira, confiemos del planeta en la completo. Ciencia, en la tecnología, para provocar el menor daño ambiental. Pero no puedes parar el progreso y el por desarrollo. Por supuesto que como no, se ha por parado eso que aquí. Tenemos un modelo. Aquí los permisos tienen bloqueados proyectos de inversión impresionantes. Y no solo en este gobierno, sino en los pasados también. Tomás, ¿querés bueno, sacar esos son los Euge, te propongo lo siguiente. Hagamos 3 minutos más de esto, cumplimos con nuestra cuota de huella de carbono y les prometo que hacemos, y de verdad hacemos y preparamos programas sobre el medio ambiente, sostenibilidad. Sí. A mí me parece que esta discusión de la forma en que se está planteando en Chile es un poquito estéril, porque la verdad es que la injerencia que tiene nuestro pequeño país en cuanto al cambio climático, que es real y que tiene un origen antropocéntrico que yo no niego, es cercana a cero. Entonces la verdad es que estamos renunciando a proyectos, estamos teniendo excesos de regulación para proteger a un ecosistema que finalmente está haciendo pedazos las grandes potencias y países desarrollados que no tienen este problema que nosotros tenemos. Entonces estamos renunciando a crecer, estamos renunciando a hacer inversión, estamos renunciando a tener un país más rico, más igualitario, con mejor estándar de vida, en función de un problema que la verdad sea dicha, y lamento aquí quien se pueda enojar, ni siquiera es nuestro. Este no es un problema nuestro. O sea, nos afecta, por cierto, pero no es un problema que hayamos provocado y respecto al cual tampoco vamos a tener ninguna injerencia en arreglar. Es un poco difícil. Esa visión es realmente muy pequeña y muy corta. Es comprarse el hecho de que los países, independientemente de su injerencia en la contaminación global o en el efecto invernadero, no tienen nada que hacer. O porque pesan muy poco, nada pueden hacer o nada vayan a hacer. Y por lo tanto, hagamos todos los proyectos industriales necesarios. Sigamos consumiendo exactamente, pero déjame terminar, sigamos consumiendo de la misma manera que lo estamos haciendo hasta hoy, depredando el medio ambiente tal como lo estamos haciendo hasta hoy, para efecto de quedarnos sin nada. Porque al final de cuentas, no hacer nada significa no aportar
a un compromiso internacional que además tiene Chile respecto de esto. Por lo tanto, no podemos desconocer que el modelo de desarrollo actual está absolutamente agotado. Yo no quiero hacer mansplaining a menos a Gustavo, porque entiendo que además es con las mujeres. No, mansplaining es solo a las mujeres. Claro, por eso digo, no quiero, pero según Raúl Leiva también a los hombres. Pero bueno, no quiero hacer eso. No se preocupe, no me ofende. Qué bueno. Yo lo que te quiero comentar es que yo fui director ejecutivo de una agencia de Corfo destinada, el único organismo público destinado específicamente al cambio climático y la sustentabilidad. Y efectivamente fui director ejecutivo durante 4 años. Te puedo contar que hay más de 100 gases de efecto invernadero. De hecho, el gas de efecto invernadero más común es el vapor de agua, no es el CO2 como se plantea. Todo se reconvierte a esa medida, pero no es eso. Chile representa el 0,35% de las emisiones globales, por lo tanto, su participación en el inventario global de gases de efecto invernadero, como se dice a nivel mundial, es mínimo. Yo participé de 3 COP. Y sí te puedo decir que Chile no está depredando los recursos naturales, Gustavo. Yo creo que es necesario un modelo de desarrollo sostenible. Y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Nadie estaría en contra de un modelo de desarrollo sostenible o sustentable. Pero la sustentabilidad tiene no solamente la patita medioambiental, tiene también la pata social y la patita económica. Y Flavia, que es de mi tierra, que es de Vallenar, sabe lo que significó para esa región la pérdida de proyectos como Pascualama o AgroSuper, que significaron pérdidas de empleo por la incapacidad tanto de la empresa, pero también de los liderazgos políticos, de plantearle a la comunidad entera un modelo de desarrollo. Solo quiero terminar, en el caso de BHP de Pascualama, solo por esto, BHP de Pascualama y en el caso de Barrick. En ambos casos, hoy día, con la actual ley de delito económico, toda esa gente se ha ido preso. Oye, ¿cómo le diría a la gente de la fundación?